lugar de exuberante riqueza, región de café, playas, ingenios azucareros y el Tacaná. Es el Soconusco de Chiapas. Son obras que van a beneficiar a Chiapas. Y vamos a buscar que esos empleos se queden en Chiapas. Liderados por el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, los presidentes municipales electos de esta región trabajan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y vamos a hacer un plan de trabajo. A mí como su senador me toca hacer la gestión a nivel federal para sumar fuerzas. La idea es implementar un plan de acción que permita a las nuevas administraciones conocer a fondo las problemáticas de cada rincón para lograr un Chiapas productivo. El proyecto incluye 4 ejes rectores. Agenda social, a través de la cual se evaluará el estado de las carreteras, calles, servicios médicos y agua potable de cada municipio. Generación de empleo, detectar mercados potenciales para inversionistas y desarrollar empresas funcionales. Medio ambiente, hacer una evaluación de los focos contaminantes en cada municipio para castigar, suspender o sancionar a las empresas que contaminen. Saber, por ejemplo, en cada municipio cómo está la contaminación de los ríos, cómo están el tema de la basura, cómo está el tema de los incendios forestales. O sea, municipio por municipio, acotar y tener una agenda precisa. El cuarto eje es la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción en el proceso de transición de las alcaldías y sancionar a quienes no cumplan con este punto. Proyecto 40.